Gobierno, por eso digo que es un excelente candidato y no tan buen gobernante, es que él fue honesto, cosa que ha dicho y ha subrayado el señor Velarde, que ha sido secretario general de Acción Popular, y lo acompañó toda su vida esa fama de haber sido una persona, digamos, de clase media, o quizá de clase media acomodada, pero haberlo sido siempre. Y antes de entrar al gobierno, después de salir del gobierno, no varió su posición de clase ni un poquitito. Y siempre se dijo y se supo de él que había manejado escrupulosamente las cuentas del Estado que le correspondían a la presidencia de la República. Ahora, Pero que claro. lo acompañó una elevada corrupción, en el sentido de que se rodeaba mal, a una serie de pillos se subieron a los gobiernos. Hubo escándalos de corrupción, uno, dos, tres, cuatro, y más bien lo acompaña la fama de haber permitido, ¿no? Casos de contrabando en el primer gobierno, de casos de problemas, de contratos de obras públicas en el segundo gobierno, de tal manera que honesto en lo personal, pero con un manejo complicado de este tema en lo que al Estado, al gobierno en su conjunto se refiere. Tú mencionabas al señor Velarde y obviamente uno, al mencionar al señor Velarde, se remite a Acción Popular. Y hoy Acción Popular, más que un partido, es un sobreviviente. O sea, terminó, Belaúnde se murió en el año 2002, hace 10 años. Paniagua falleció hace unos 5 o 6 años y desde allí el partido sobrevive como puede. A pesar de mantener cierta presencia en algunas regiones del país, pero más que Belaúnde, cuando yo repaso un poco la historia, no terminó fortaleciendo un partido, fortalecía un grupo de gente que le era adicta a él, y él era el motor y el motivo de Acción Popular. Es que hay líderes y líderes. Por ejemplo, Aya era una persona que construía partido. Aya iba todos los días de su vida local y en el local hacía vida de secretario, ¿no? De general del partido. Entonces, el periódico mural, la charla para los jóvenes, la captación a los compañeros de ATE, la organización de un seminario sobre algún tema importante, el comedor popular, el volante, el afiche. Entonces, Aya era un motorcito del partido. A pesar de ser un liderazgo mesiánico, caudillesco en sus primeros 25 No, años. con todo, pero digamos, alguien que su vida estaba concentrada en el local del partido, él trabajaba en el local del partido. En cambio, cuando revisas la carrera de García, por ejemplo, es alguien que se parece más a la carrera de Belaúnde en el sentido de líderes, sí, mesiánicos también, si gustas, ¿no? Pero carismáticos y caudillos, pero de elecciones. De grandes campañas. Claro, de grandes campañas y de posicionarse ante la campaña, de elegir bien los temas, ganarle al rival, grandes campañas, lo que tú has dicho. Pero no construcción propiamente dicha de partido. Entonces tú compara el APRA de Aya con el APRA de García y nada que ver. Así García haya llegado dos veces a la presidencia por la vía electoral y Aya no haya llegado ni una sola vez. Pero el uno hacía partido y el otro ganaba elecciones. Belaúnde se parecía más a García, sabía ganar elecciones, pero nunca se dedicó realmente a construir partido.